porque igual fuera de cámara ocurrieron más cosas de lo que me hubiera gustado. El estúpido que me estuvo durmiendo a todos, se le ocurrió venir aquí y atacar al pobre de Makalov que estaba dormido, entonces tuve que matar a ese güey. Me acerqué para matar a ese güey, los güeyes que estaban utilizando espadas aquí también se acercaron, y los magos, la chingada. It was sad, it was pretty sad. Así que... ¿quién está por acá? ¿Alguien tiene la Killer Lass? Well, creo que ya es hora de empezar a acercarse un poco más. Anna, you're going down, woman. Te voy a acercarse. Si me pega con la Killer Lance, no me importa en lo más mínimo, porque le pegaría a pinche Gatry. Güey, tengo que admitir que la armadura de los Knights normales se ve bien pedorra, de las de Dane. Pero ya cuando se convierten en generales, Jesus, looks badass. Uno, dos. Nada mal, Makalov. Vamos a dejar que este güey mate al compa este. No, Armor Slayer, para eso la tengo, god damn. Estos güeyes se ven tan gigantes que las espadas que utilizan se parecen cuchillos de cocina. Cuchillos de mantequilla, mind you. Not bad. ¿Quién voy a utilizar para curarlo? Voy a utilizar a... Riz. ¿Por qué? Pues porque quiero, cabrón. Básicamente por eso. Chest. Thoron. Nice. Ahora para matar a este güey. También le voy a exprimir experiencia. There you go. Ah, casi. ¿Qué nivel eres? Rolf ya es nivel 20. Vamos a cantarle a Rolf. Le voy a volver a pegar otros 6 puntos de daño. Mínimo, no lo voy a matar. Y aparte va a cambiar de clase. Fucking nice. Steel Bow. ¿Qué? Ahorita le hice 3. The fuck, bruh. Come on, man. Fuck. Bueno. Alguien va a tener una promoción. Somebody's getting a promotion. Y los cambios de clase siguen. Ya van como 3 o 4 videos seguidos donde pinche cambio de clase tras cambio. Así me gusta. Y el buen Rolf va a superar al maestro porque después de tanto pinche tiempo de ser un arquero normal se convierte en un sniper. Miren esa pose mamona. Archer, sniper, HP, strength, magic, skill, resistance, movement, defense y speed. Now. Voy a pegarle con una jabalina, because why the fuck not? No, esperen, ¿cuánto daño le haría con Sihark? Wait. Se me hace que Jill, si lo mato con Jill, le bajo 8. Wait. Entonces, Steel Sword. Güey, el porcentaje de critical hit no me favorece. Jesus, no. Javelin, 8. Luego le pego con Jill. El problema, sí, es que necesito no matarlo con Jill para que no se desperdicie, entre comillas, esa experiencia. Jill solamente necesita un par de puntos de experiencia. Bueno, necesitaba un poco más de lo que pensé. God damn. Mend. Tiene 14. This is not a good idea. No, it's not.
En lo más mínimo. Steel bow. Jesus. Vamos a darle la experiencia a Soren. Fuck it. Nice. Ouch. Con eso hubiera subido de nivel. Oh, Jill. Just saying. HP, magic, skill y resistance. Take it. Todavía no, wey. Dude, bro. Really. Bueno, vamos a empezar a acercar a todos. Con Ena. Luego acá. Astrid. Y Seahawk. En mi face no va a hacer nada. Staff, Mend, Jill. Ahora, no me acuerdo si el rango. No, el rango del aliento de dragón es nada más de uno. Ok. That is good. Porque tiene. Su pinche madre. Porque tiene tanto HP. Javelin, ¿no le hago nada? Good lord, man. Iron Lance, nope. Steel Lance, le hago un punto de daño, mamón. Jesus. Jesús. Si hubieran deseado alargar su corto periodo de vida, no debieron haber aparecido frente a mí. La chava esta. Bueno, le pegué. No me hace tanto daño. ¡Ah! Por la Goose Guard. That's right, son. Cambia de clase. Eso es lo que quería. ¿Y por qué? Segunda vez en este video, que apenas van 7 minutos, una unidad vuelve a cambiar de clase. Y Jill deja de ser una Wyvern Rider para convertirse en Wyvern Lord, si no mal recuerdo. Yes, HP, Strength, Magic, Skill, Speed, esa defensa. Yeah. Luego venimos aquí. Le cantamos a Riz. ¿Para qué? Para que vaya a curar a. Oh, Razor ya está a nivel 10. Wow. That was quick. Que Rayson venga. Digo, este güey. Riz. Staff. Ah, es cierto, lo curaron. Shit. ¿Quién necesita curación? ¿Alguien? Quiero acabarme este man para poder comprar otro. Wow. 29. Yeah, there's no fucking way in hell. La Goose Bow. Para eso lo tengo. Dele, güey. Take it, bitch. Luego, Soren lo voy a querer empujar. Ahora, cabrón. Para que venga acá. Le esté pegando también con Bóreas, al parecer. No me queda de otra. Nada más quiero que suba de nivel su magia. Eso es todo. Es demasiado pedir. Y está en level. Sí. Sí. Bueno, Ike va a ser el que se lleve los buenos chingazos aquí. No le hago nada. Really. Iron Blade, no, tendría que poner el Silver Blade. Va a quedar aquí. Tú, pues. Pobre Volk. Y él hizo lo suyo, hay que admitirlo.
recupera 5. Y otro 5. Why though? Ah, por estar en el cuadrito ese y aparte por su estúpida habilidad. ¿Por qué es un dragón de Goldeo al servicio del rey Dane? Yo solamente quiero estar junto a aquel que amo. Él es mi todo. Por eso debo derrotarte. O si no. Uy, Jesus, man. Nah, son. Take a seat. ¿Ya se va a convertir de nuevo? Man, that was quick. ¿Le hago algo de daño con la jabalina? Nope, todavía no. Well, eat good. Ok, esto es lo que voy a hacer. La goose bow. Steel bow. No. Bueno, la goose bow. Iron bow. La goose. Ya. Le pego esas dos veces. Luego muevo a Astrid de ahí. Vengo y le canto. Because why the fuck not? Digo, es experiencia. I'll take it. Nope. Staff. Mend. Ike. Experiencia, se rompe el mend y ya puedo comprarme otro y no tener que tirar el... ¿Saben cómo soy yo? Me gusta terminarme todas mis armas antes de dejarlas ahí tiradas o cosas así. Boreas 3. Steel Bow, nada. Brave Bow, nada. La Goose Bow, 10. Jesus. Como que el salto es un poco medio grande. Porque creo que no lo va a hacer nada con una pinche jabalina de este güey. Bueno, esperando que se active. Tal vez estoy siendo un poco demasiado positivo, pero Adept. Nope, y tampoco un critical hit. Todavía no, Jesus, man. Iron Blade, termina con la vida de esta mujer. Lo siento. Oh. Pero tiene Miracle. Igual, jódete. Sigues pelando. Oh no. Y de esa manera derrotamos a un legendario dragón de Goldoa. ¿Y luego? Tengo que... venir aquí. Seize, clear the map. Esto duró mucho tiempo. Eres fuerte. He perdido. Entonces cálmate y ríndete. No hay razón para que mueras. Eso no puedo hacerlo. ¿Qué? Debo ir con él. ¡No, espera! Nasir. Ah, llegaste justo a tiempo. Agárrala. Lo siento. ¿Nasir? ¡Ahora, puto! ¡Oh! ¡Golpe en los huevos! ¡Ike! Nasir, ¿qué estás haciendo? Vete, apúrate. Así que tú eras el traidor. Alguien le estaba dando información al enemigo. ¿Eras tú? ¿Y el medallón de Mist? ¿Me estás diciendo que has estado trabajando para Dane todo este tiempo? Pero eres un laguz. ¿Por qué? ¡Háblame! Ah, esto es inútil. ¡Sáquenlo de aquí! Su cara de traidor me ha enferma. ¡Mierda! Bueno, tiene que ser uno como el de Marcos. ¡Mierda! Hasta que esto haya sido aclarado, vas a estar en custodia. Ya no te voy a cuestionar más. Cuando decidas hablar, déjamelo saber. Y bótate a la chingada de aquí. Ve al templo Palmeni. ¿Qué acabas de decir? Palmeni Temple. Castillo de Crimea. Así que la capital ha caído, ¿eh? Ja, sabía que bajaré, que esto pasaría. Igual, es decepcionante. No importa cómo entrenes a un ejército. Si no pelean,
se hacen débiles. ¿Cuál es la vida de un ¿Qué es la vida de un soldado sin su buena dieta de guerra? Sangre y dolor son las son el alimento de un verdadero guerrero. Hablando de soldados, Su Alteza, la mayoría de las fuerzas se han movido hacia aquí. Dejé más que suficientes soldados, y aún así no pudieron. Creo que sobreestimé a Aena. Incluso si es un dragón, supongo que fue lo mejor que pudo hacer. Supongo. Pero la cosa importante es el Caballero Negro. ¿Dónde está? ¿Lo has visto en la capital? Sí, lo vi. Me dijo que le entregara eso. ¡Ah! Encontró su camino en mis manos, por fin. ¡Destápalo! Muy bien. Cuidado con tocarlo, Petrín. No quiero que te vuelvas loca. Odiaría tener que matarte. Aquí está su majestad. Ah, mira. Qué hermoso. ¿Ve cómo reacciona a la guerra que he creado en este patético mundo? ¿Este es el medallón del Eran? Sí. Y adentro está el dios oscuro de inmensurable poder y crueldad. Una vez causó una inundación tan grande que todos los continentes, salvo Telius, fueron sumergidos en una tumba submarina. Esa luz azul, tú, yo, incluso este castillo, todos irradiamos varias formas de energía caótica. Y el dios oscuro es puro caos. La luz que ves es la energía llamando al caos a nuestro alrededor. Por eso algunos sabios se refieren a él como el emblema de fuego. The Fiery Moon. That's it, you bitch. It's canon. Mira cómo tiemblas. Esta luz tiene el poder de embrujar la alma humana, ¿sabes? Llama a nuestros impulsos caóticos. Como la necesidad de asesinar a toda cosa viviente. ¿Sientes su invitación? Este es mi reporte. Sí, bla bla bla. ¿El reporte? Sí, claro, su majestad, el Caballero Negro ha ido a capturar a la princesa Serenes. ¿Tiene alguna razón? Sí. Tal vez su magia sea más fuerte que la de su hermano. ¿Puede el Caballero Negro ser más inteligente que el rey Halcón de Fenicis? El rey no siempre está a su lado. Y aparte, el Caballero Negro tiene ese polvo para teletransportarse. Sí, qué bonito. Sí. Raja Yon. ¡Ándale! ¡Qué bonito! Si Aena regresa, mátala. Eso fue todo. Yes. Ike, por fin llegaron a la capital de Nevasa. Ashnard no estaba ahí. Marika. Según inteligencia, Ashnard está en la capital de Crimea, Melior. Y aparte de eso, al menos la mitad del ejército de Dane, incluyendo sus fuerzas más élites, están ahí, junto con él. Ahora, de nuevo se ven forzados a marchar. Pero ahora, esta vez, el campo de batalla va a ser su propia casa. Sus propias tierras. Capítulo 22. Solo. Ya quiero que dejen de hablar para poder terminar el video y poder hacer los cambios de items fuera de video. Sí, refuerzos han llegado de Benion. Y el hombre comandándolos es uno de los héroes más apreciados de Benion, el general Selgius. Ese hijo de perra. You whore. Ustedes no saben por qué digo esto, pero es historia. Tendría que jugar el Fire Emblem de Wii para poder decirles sin que sea demasiado spoiler. Selgius, ajá. Sí, qué bonito, llegamos muy rápido. El duque Percy se ha regresado a casa. ¿Se fijan?
Correcto. Más que calmada, jefa. No llegue así tirando bule porque ya sabe cómo me pongo. Sí, qué bonito. Crimea, digo, Benio ya se ha aliado con Crimea. Simón, estoy a su servicio. Qué bueno, si puedo ayudarle, me dice. Ok, ve y tráeme algo. Que no sé lo que sea, pero tráemelo. Refuerzos de Benion, eso fue inesperado, ¿verdad? Claro que sí. Parece que el apóstol y Zephyrin están haciendo lo imposible para ayudarnos. Primero, tomamos la capital de Dane. Y ahora esto, las cosas están viendo bien. Tienes razón, incluso si no recibimos ayuda de Galia, probablemente todavía podemos derrotar al rey Ashnard. Es cierto, es como un sueño. No lo creo. Oh, miren, Soren está molesto de nuevo. ¿Quién lo diría? ¿Ahora qué? Si el ejército de Crimea no es el... la manera en la que cae el Dane, esta guerra no significa nada. ¿Y eso qué significa con estos refuerzos? El batallón que acaba de llegar es mucho más grande en números que el que recibimos originalmente. No solo eso, pero estos soldados están marchando bajo el nombre de Benian. Y si estos refuerzos son responsables son los responsables de derrotar al rey Dane, ¿qué crees que va a pasar? La victoria va a ser para el nombre del imperio de Benian, no para Crimea. Si eso pasa, Crimea va a ser reconstruida como Benion quiera, y la princesa de Lincia solamente va a ser una figura pública. Ajá, y entonces lo que hizo una compañía de mercenarios va a ser cubierto. Tal vez nos den algo de dinero y luego nos metan bajo algún tapete. Marquen mis palabras. Soren está siendo muy groserito. Y el general Selgiu se ve sincero para mí. You so naive. Ándale, Soren. Hemos escuchado situaciones como esta. Pero no creo que este sea un caso. Ajá. ¿Crees que debamos pensar de esta manera? Sí, sí debemos. ¿Te has olvidado de Nasir? Es ese tipo de actitud ingenua lo que dejó que él pasara debajo del radar por tanto tiempo. Ustedes, gente, no lo entienden. Estamos en guerra. Y todas las dudas, no importa qué tan pequeñas, deben ser extintas. Si no lo son, podríamos estar ignorando algo que puede llevarnos a nuestra derrota, o incluso nuestra muerte. ¡Ja! ¿Verdad? Estúpidos. Vamos a considerar lo que dijo Soran y discutirlo más adelante. Nos veremos en una hora. Me gustaría reportar los resultados de la batalla. MVP Ike, of course. Gasté nada más 650. No hubo muertes. No hubo... nada fuera de fuera de nuestros poderes para sanar. Sí, qué bonito. No hay nada aquí. Support. Wrestle Talk. No. Manage. Experience. Oh, tengo algo de experiencia. Ok. ¿Quién no ha subido? Ok. Tenemos aquí el Myrmidon. Nivel 19. Que sube hasta nivel 20. There you go. Strength y defense. O defense. Paladín, Wyvern Lord, Sword Knight. Mage, ella ya está a punto de subir. Mia, Mia. Necesito subir de nivel a Mia. Shinantanit, bla bla bla. Ok, ya casi todas las unidades que utilizo regularmente están, pues, en su mejor nivel, por decirlo así. La Gooseball Brave Steel Killer, vamos a dejárselo. Vamos a dejar Rescue. Vamos a traer Rescue mejor. Riz. Shop. Mend. Riz. Yeah.
Convoy. No, ¿saben qué? Vamos a comprar también. Restore. Yes. Rayson. Ajá. Night Ring, Lagoon Stone. Convoy Take. Javelin, Lagoose Lance. Shop, Armory. Light is Shine. A ver. Convoy Give, Physic, Energy Drop, Talisman. Hark. Esta mujer tiene dos Iron Lances, pero una ya se va a romper. Lo que voy a hacer es darle esta Iron Lance a estos güeyes. Gatry. Take it, son. Astrid. Give sleep. Oh, y esta mujer ya puede utilizar. ¿Qué? Hachas. ¿Puedo utilizar la Steel Lance? Digo, la Steel Axe. Sí, porque es nivel E. Ok, I'll take that. Volk. Killing Edge. ¿Dónde está? Colt. Presta todo lo que traes. No te voy a volver a utilizar nunca. Smite. Give. No, god damn it. Full guard, ajá. Ok, lo que voy a hacer es tomar Occult. Voy a tomar el Master Seal y voy a utilizarlo para que Zihark deje de ser un simple Myrmidon y se convierta. Jesus. En alguien un poco más fuerte. Swordmaster. Finally. HP, Strength, Magic, Skill. Speed, Defense, Resistance y Movement. Bien. Nice. Is that good? Jill, Convoy. Vamos a decirle que agarre la Hand Axe. ¿Y qué más? La Goose Lance, Steel Iron. Convoy, take. ¿Qué más? La Javelin también de una vez. Makalov, there you go. Javelin Toronio. Este güey pues todavía. Longicornio, Short Spear. Void, Iron Bow, Kieran. Vamos a dejar la Poleaxe y agarrar esta jabalina. Ileana, Janaf, Mia. Marcia, Uki de Ok. Por cierto, ¿dónde está Oscar? Vamos a decirle que deje la jabalina porque ya puede utilizar arcos. Shop, Armory. Level E. Oscar, yeah. Now, puedo forjarle un arma a alguien. ¿Pero quién? Oh, de hecho, este güey ya puede utilizar espadas. No muy bien, pero puede. Vamos a dejar la Night Killer. Agarrar la Iron Sword. Reason. Ya se me está muriendo el estileto. Bueno, no tanto. Ni tanto. Me dan ganas de forjarle una espada a Jill. Digo, una. Un hacha. Que sea un Iron Axe. Shop, Forge.
Oh, puede ser una Steel Axe, ahora que lo veo. And yes. Yes. ¿Qué color? Bueno, ella está de rojo. Let's go. Yes. Y la Forge ya no está aquí. Ahora, ¿qué items tengo? Convoy. Take. Energy Drop. Strength. Talisman Resistance. Son las únicas dos cosas que tengo por ahí. Ok. Resistance. ¿Quién necesita resistance? ¿Saben qué? Se me hace que Oscar podría utilizar el talismán. Y usarlo de una vez. Nice. Y Strength. Se lo voy a dar a Mía. Use. Yes. Ahora, en skills. Le voy a dar a este güey. Deadeye. En algunas veces dobla la chance de pegar. Y en bajo ciertas circunstancias pone al enemigo a dormir. Assign. Bien, ¿qué es esto? Parity. Smite. Gamble. Provoke. Vamos, si tan solo tuviera 5 más, ¿ok? Riz. Flare. No. Gatry. Luna. Nope. Oh, pero le puedo poner Vantage. Que ataque primero. Certain conditions nullifies one enemy attack. Vamos a ponerle Vantage. Suena bien. Rayson, Seahawk. Tiene Adept. Astra, bajo ciertas condiciones, esta unidad puede pegar 5 veces con la mitad del daño. Lo cual sería 2 veces y medio, casi un critical hit. Parity. Provoke, counter. Lethality. Grants this unit the ability to kill certain foes with one blow. Nada más me queda uno. Astrid, Makelov, Jill, Oscar, Soren. ¿Qué puedes poner? Flare. No, Jill. Creo que es Stun. Sí. Seahawk, Oscar, es Sol. Paragon, Tempest. Remove Tempest, good lord. Y vamos a darle otra cosa. Digamos. Corrosión, Guard. Vamos a darle Guard. ¿Por qué? Pues porque nunca lo he utilizado. Honestamente. Wrath, Adept. Resolve. Increases strength, skill and speed. Oh, eso suena bastante bien. Gamble, Shade. Colossus. Increases damage. No sé cómo funciona eso. Marcia. Stun. Otra cosa que le puedo poner a este güey es corrosión. Enemy's durability to drop. Tal vez no. Jesus, man. Sol. Counter. ¿A quién le sirve counter? Bueno, ella es un buen tanque. Vamos a darle counter. Este wey vamos a darle Wrath. Y me queda uno Colt, que se lo voy a guardar a Mía. Wey, no debía haber hecho esto en cámara. Fueron como 10 minutos de nada más pinche menú. Pero bueno, lo siento por eso. Espero que el video les haya gustado. Yo soy Rondo Mexican Gamer. Y nos vemos.
Wait for it. There you go. En el próximo.